Entonces, loco, dijeron que van a hablar con tu mujer para ver si ella no te huele, qué sé yo, que yo, ah, que te están pasado, loco, ¿viste? Es pelear que tú quieras, dime, ven. ¿Cómo pelear, güey? No sé pelear que tú quieras, porque es verdad, es pelear. Para mí que es verdad, porque tú estás como... Saludos, mi gente, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Oigan, mi gente, el día de hoy quiero contarle algo a ustedes. Yo voy a hacer una broma. Oigan, una broma súper riesgosa. No sé qué me pueda pasar el día de hoy, mi gente. Óiganme, es una broma a un compañero youtuber, Luis Elviro, mi gente. Mírenme, ese muchacho actúa por impulso. Ese muchacho se quilla de cualquier vaina. Y yo le voy a decir cosas que yo sé que lo van a quillar bastante, pero yo quiero, mi gente, que ustedes apoyen esta broma bastante, que la compartan con todos sus amigos, que todo el mundo que está viendo este video se suscriba ahora mismo y que le dé 2000 likes a este video, porque va a ser súper riesgoso, mi gente. Oigan, va a ser algo extremadamente épico. Ya yo le dije que viniera para acá, que vamos a hacer un video. Ya ustedes saben, mi gente, eso va a ser algo extremadamente bacano. Yo lo voy a ofender, lo voy a hacer quillar muchísimo. Yo sé que va a pasar algo trágico, pero suscríbanse, apoyen el video, denle like para que esto valga la pena. Así que disfruten la broma y deseenme suerte y oren por mí. Mi gente, ahí estará la cámara, ¿verdad? Entonces, cuando yo cierre esto, no se va a ver, gracias a Dios, porque ahí está oscuro. Entonces, yo lo voy a enseñar de afuera para que ustedes vean qué es lo que es. Entonces, mi gente, miren, yo quiero que ustedes se suscriban también al canal de él, que lo apoyen, para que él vea que realmente la vaina está valiendo la pena. Miren, mi gente, la cámara está allá, miren, está en esa ventana, como le enseñé. Estoy grabando así porque mi teléfono, la cámara de atrás está dañada, pero miren, mi gente, ahí está la cámara, ustedes ven que no se ve. Y nosotros estaremos sentados aquí, mi gente, miren, aquí que vamos a estar sentaditos nítidos. Ahí la cámara no se ve porque está camuflajeada, porque está cerrada. Así que, mi gente, disfruten esta broma. De verdad que va a ser épica. Yo voy a comenzar dándole duro de una vez para que la vaina se encienda de una vez, para que ustedes disfruten de esta broma. Pero se acuerden de suscribirse a los dos canales, al de él y al mío. Vamos allá. Mi gente, llegó el hombre. Me lo voy a llevar para el sitio, que ustedes saben. Nos vemos allá, mi gente. Por favor, cuídenme. ¡Voy! ¿Qué lo que es? ¿Qué lo que es? ¿Qué lo que es? Vamos a bregar la vaina. Ven, ven para yo. Pero tú me dijiste que vamos a grabar, pero tú no me dijiste más o menos que trata el video. No, no, ven, yo te voy a decir para acá atrás porque sabes que Paula está en el estudio, ahí tú sabes. ¿Qué? Dime, ¿qué es lo que hay la familia, loco? No, todo bien, muchachos, tú sabes, tratamos de cuidarnos, que esta mierda, mano, que sabes. Ya. No, hombre, siéntate aquí, ve que aquí estamos donde hay poca gente, loco. Entonces, papá. Antes de comenzar el video, yo quiero decirte algo que no sé cómo tú lo vas a tomar, ¿entiendes? ¿Cómo así? Espérate, pone esto de aquí que me está molestando. Tú sabes que tú y yo somos amigos, ¿verdad? Sí. Tenemos pila de tiempo conociendo ni vaina, ¿entiendes? ¿Qué pasó? Entonces, me han comentado pila eso los muchachos, en PJ y ellos. Entonces, yo quiero contártelo a ti, como amigo tuyo que soy, ¿entiendes? Sí, ¿qué pasó? No quiero que te quille, porque yo te conozco, yo sé que tú... Bueno, te ofende de todo. Pero dime qué pasó, porque dime. Pero es una realidad que te voy a decir. Pero eso, o sea, eso es algo normal, pero ya se, o sea, como que yo lo noté también, ¿entiendes? Y pero dime más o menos qué pasó. No, loco, que tú sabes, tú te acuerdas que hicimos el reto de que de los pies, que yo te besé los pies y vaina. Sí. Claro, pues es una idea con los muchachos. Se regó, dije, mi madre, loco, yo me río, pero mira, loco. Se regó, dije, que ese bajo que tú tenías, dije, en los pies, dije, que eso era, dije, algo, ya tú sabes, loco. El final. Además, dime, ¿a quién no le da psicota, vamos a decirlo así? ¿No? Sí, paró. ¿A quién no le da psicota? ¿Eh? Era por eso, nada más, era por eso. Porque, claro, pues, dime tú, hicimos un video, obviamente pusieron los retos, dime. Fue lo que yo hice, lo que dijeron y ya. Y hasta Marco me dijo, vale, como que tú... Como no, que... Marco es amigo mío. Yo me imagino que Marco no dijo nada. Ya tú ya la tenías sola. Ya tú, vale. Ah, pues yo soy muchacho. Dije, como claro, que... Ya, ahora. Como que tú hiedes esa vaina. Y yo, pues ven acá, Marco. No, Luis, no, loco. Luis, no es así. ¿Qué pasa? Tú, en serio, si tú vas a venir a comenzar a ofender a uno en día ahora, porque de nada es eso. O tú estás grabando, No, loco, pero ajá. Ve acá, ¿y qué es, Luis? ¿Va a decir ahora que tú me llamaste?
Por eso, loco, que no tengo que decir. Algo me dijo, no se lo diga, no se lo diga. Ahora, ¿por qué no me lo dijeron ahí mismo? ¿Por qué estaban grabando ese día? ¿Por qué no comenzaron con esa vaina ahí mismo? Bueno, ajá, que tú lo conoces ahí. O sea, que esa gente no te conocen bien, loco. Ay, por eso mismo. Yo no te, ellos sí me conocen. Si no me conocen, ¿para qué comienzan a hablar disparate, loco? ¿Quién fue? Dime quién fue. ¿Qué comenzó a hablar disparate? Dime. Pero no te alteres, brother. Ya, loco. Por eso no, tú me estás en el rey, ¿verdad, loco? Dime si tú estás grabando, ¿verdad? Que no, mi loco. Dime, ¿a quién no le da cicote eso? ¿A ti no te da cicote? No, yo quisiera saber que no te da cicote. Loco, pero a ver, pasa, porque no estamos aquí los dos. Claro, loco. Pero aparte de eso, vale, como que te sale un bajo, como de la Sacil y vaina, y yo también estás loco. Loco, mira, yo vengo de bañarme de mi casa, loco, vengo de bañarme. Yo voy para allá abajo ahí sin bañarme, pai. Está bien, para bien. Dime, ¿quién fue que comentó eso? ¿Quién estaba comentando esa vaina? Bueno, Luyito, es la verdad. Yo lo comenté también porque yo sé. Oye, de amigo mío. Porque yo amigo te conozco desde el fin de tiempo. Estamos grabando todo el tiempo. No, porque yo lo que le dije a ellos fue, vamos. Soto, pero tú, espérate. Tú eres amigo mío, Soto. Nosotros grabamos cada rato allá afuera y tú me vienes a mí con esa vaina ahora. Loco, pero déjame hablar, loco. Entonces, no, loco, porque lo que dije a ellos es, vamos a ayudarlo. Entonces, por eso ellos no quieren pero grabar ayúdame contigo. ¿Ayúdame de qué? Mírame, yo solamente agarré y grabé con ellos nada más por ayuda. Incluso yo grabé y nunca subí un video para mi canal con ellos. ¿Por qué yo me vengo a hablar criticándome a mí esa vaina, Soto? Dime. Loco, pero diablo. Está bien, vamos a grabar, dime. ¿Qué es lo que vamos a grabar? Espérate, loco, pues yo que regalo porque mira cómo tú estás. Estoy hablando como la gente, tú estás alterándote, loco. Ve acá, Luis. Ve acá, loco, no te alteres. Diablo. Por eso es que uno no puede ayudar a la gente, loco, ni decirle nada a la gente en la cara. Luis, ven, loco. Vamos a arreglar esta vaina, loco. A seguir con tu vaina, dime para yo irme. Yo no estoy en verdad en checha. Yo estaba acostado, era acostado que yo estaba, diablo. Loco, vamos a hacer un video duro, estate quieto, pero sí, óyeme. Loco, pero está bien, me dijiste que iban a hacer un video y comenzaste con esa vaina. Loco, pero quiero decirte algo que yo lo tenía ahí dentro, mano, y no lo podía. Dime tú, Luis. Entonces, loco, también, óyeme, también las hermanas de MPJ y Toita. Y toda la prima roco luego dije, diablo, ese tipo tiene un bajo a diablo, que ellos, ¿qué? Diablo, mano. Soto, pero esa gente me conoce, a mí. Yo he pasado palabras con la muchacha. Oye, me dijo, oye, dije, Soto, tú no notas. Y dije, sí, yo lo noto, pero amigo mío, imagínate. Pero, hey, Soto, mira, de verdad, yo voy para allá abajo, yo le voy a un boche, ¿verdad? Porque yo no he hablado con esas carajitas, ni siquiera. Pero, Luis, estate quieto, porque ellos me aconsejaron a mí boche, para que yo te lo diga a ti, loco. Que yo vaya a un lugar, yo ni hablo con gente así. Tú eres loco, Mierda, brother. Ahora tú me vienes a hablar de esa vaina. Ahora que vamos a grabar y vaina, tú me llamas para eso ahora. Para mí que tú gires de verdad, porque te estoy diciendo una vaina y tú estás con tu vaina. Claro. Luis, ven acá. Luis, ven, loco. Ey, vamos a hablar, loco. Mierda, brother. Luis, ven, loco. Dale para acá, ven. No, cate, hombre. Dale para acá, mi colega. Usted no es mío, loco. Ven, Luis, ¿sabes que yo no puedo? Dime, loco. Pues si sigue hablando con ese mismo tema, oye, de verdad, malas relaciones contigo, Soto. Papá, pero que. Porque tú eres amigo, tú supuestamente, somos amigos. Tenemos pero, más de 4 años conociendo y tú me saltas con vaina así. Vamos a aclarar esto, ven, porque eso es lo que yo quiero, loco. Soto, mira, si tú vas a grabar, dímelo, si no, dime, pa' ir. Vamos a aclarar esto, ven, loco. Siéntate ahí, ven. Vamos a hablar como dos gente que somos, ven. Sigue con tu vaina, de verdad, me voy. Ven, loco. Pónchale. Dime. Entonces, pero siéntate, anda la mierda. Y este hombre, loco. Siéntate, brother. Entonces, dime. Después, yo no sé cuál de ellos es que conoce a tu mujer. ¿Qué pasó? ¿Por qué te ríes? No, claro. No, dime qué pasó. Ay, dime qué pasó, nada más. Dime qué pasó. No, Luis, pero no te alteres con esta vaina que te voy a decir. Pero, brother, ¿cómo tú quieres que yo no me altere? Dime. Dime, papá, dime. Ya, vale. Mira, yo nunca me he pasado ni con tu esposa, nunca me he pasado con ninguno de ellos. Estamos haciendo buena amistad y vaina, pero eso no me gusta esa vaina, ¿verdad que no? De verdad que no me gusta esa vaina. ¿Tú me vas a hablar? Se lo voy a decir a ellos, no importa, oye, se lo voy a decir a ellos, se lo voy a decir a todito ellos. Anda la mierda. Esa chelcha conmigo, si van a grabar conmigo, no la quiero, de verdad que no la quiero. No me gusta esa vaina, ni menos con mi esposa, loco. Déjame hablar, Luis, porque loco, pero que tú, sí, te, no, tú me estás diciendo a mí como que fui yo, loco. Dime, tú me ese tema, dime.
Pero mírame, loco, pero ¿por qué tú me das la espalda? Ese hombre está burlado. Luis, anda la mierda. Pero que no me dé la espalda, loco, escúchame. Loco, me está dando esta risa esa vaina. Dime que chichando que tú estás. ¿Cómo chichando, loco? Claro, ¿cuál es el relajo? Loco, por tu hijito, mueve, siéntate ahí, brother. Da la mierda. Entonces, supuestamente, di que uno de ellos, no sé cuál es que la conoce, va a hablar con la esposa tuya. ¡Ey! Estamos hablando aquí. No, estamos protegidos, tranquilo. Está bien. Entonces, loco. Dijeron que van a hablar con tu mujer para ver si ella no te huele, qué sé yo, que yo, que te están pasado, loco. Entonces dije, no, pero que no, porque que esa mujer. Yo imagino que esa mujer de él tiene que conocerlo. Tú nunca me has visto peleando. Pero que yo no voy a pelear contigo, Luis. ¿Por dónde te quieres pelear conmigo? Pues entonces, mamá, esa vaina, loco. O lo que es mala palabra. Pero claro, loco, tú me estás haciendo aquí ya, loco, ¿verdad? Mierda, vale. Loco, no te alteres, hermano. Siéntate ahí, brother. ¿Qué es lo que tú quieres, Soto? Dime, ¿verdad? Es pelear que tú quieras, dime, ven. ¿Cómo pelear, Luis? Dime si es pelear que tú quieres, porque es verdad, es pelear lo que tú quieres conmigo, Soto, ¿verdad? Porque ¿cuál es tu mierda, dime? Loco, pues tú eres amigo mío, ¿cómo yo voy a pelear contigo? Pero entonces, Soto, dime. Ya, tumba ese tema, ya. Mira, de verdad, ya me estoy saltando, me voy, Soto. Pero, loco, siéntate ahí para decirte la vaina como es, brother. Pues tú no quieres que la vaina se aclare, loco. Loco, tú tienes que dejar esa vaina que está todo por impulso, pero es que loco. Nosotros, mira, yo traté demasiado bien. Tú ves cómo yo soy. Tú no puedes a mí que me trate de esa forma. Porque si a mí, oye, si a mí me están hablando disparate y me escondió de mí esa vaina, ¿por qué no me lo dijeron ese mismo día? Anda, tú ves cómo yo soy con ellos, tú ves cómo yo soy contigo y entonces. Pero ya, mi brother. ¿Tú me vas a dar golpe ahora, Luis? No, porque claro. Ya. Claro. Dime. Ya, dime, pero dime. Cuando tú te bajes, yo te digo. Cuando tú te bajes, no, tú me dices, mira, me bajé. Voy a calmar, dime, está bien, dime. Voy a calmar. ¿Seguro, loco? Sí, dime. Luis, no quiero que te pongas guapo, loco, en serio. Dime. Entonces, en PJ habló hasta con la hermana tuya de ese caso. ¿Con cuál? ¿La flaca? ¿Con Jay? ¿De qué caso? Dije que tú gires de pila. Es malo, que te voy a decir la verdad, esa vaina está regado ya. Eso está regado por todos lados y está regado por todos lados. Entonces dije, concho, loco. Por eso que te lo estoy diciendo, porque pila de gente me dijeron eso. Y yo estoy sintiendo que es verdad, porque a mí me tocó como que quieres. Tú siendo amigo mío, dime, ¿por qué tú no me dijiste? ¿Por qué tú no me ayudaste? Pero que no me hagas así, loco. No, pero claro, solo te dime, pero. Ajá, dime. Loco, pero. Y ahora, dime. Loco, pero. Hoy fue que yo me di cuenta, loco, por el PJ. Yo me retiro allá a ellos, dime. Dime, le cago a trompa. ¿Qué pasó? No, nadie sabe, ¿verdad? Él vino de repente y le cayó a trompa. Dime, Soto. Para mí que es verdad, porque tú estás como... loco, me vi. Hasta la perrita. ¡Hasta la perra! No me ve. ¡Ay, mi madre! El micrófono ahí. Mi gente, suscríbanse a los dos canales, al mío y el de Luis. Yo pensaba que la vaina iba a salir peor, mi gente, pero la vaina salió más o menos. Me dio unos golpecitos, sí, pero ya te sabes, mi gente.